Pero no, no, Suse. Creo que estoy al pelo. Ay, no lo hice. Creo que está más sorprendido que yo de lo que soy un insecto, ¿eh? Pues ahora, toco madera. Insecto, ¿eh? Sí, todavía me parece mentira. Sí, pero yo no sabes cómo estoy yo, imaginar. Lo que pasa es que jamás
supuse que la vida me iba a colocar en semejante encrucijada. Pero primero se cuando, cuando nazca el bebé, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Es tu hijo, no? Es un hijo que decidió ella, porque ella decidió tener un hijo. Yo soy aterrado, yo no puedo asumir eso. Mira, cuando yo tenía 5 años, falleció mi papá. Y a partir de ese momento mi mamá fue papá, mamá, todo. Yo no quiero que la historia se repita. ¿Sabes qué pasa? No sé, esas cosas ya pasaron, ya fueron, no, no se puede retroceder. No, quiero que te diga, me siento un inútil, un... ¿qué sé? Se supone que yo soy el hombre de esta familia, ¿no? Y que tiene que componer toda esta situación. Pero mira, mira dónde estoy parado. Tengo una madre y una hermana embarazadas, y las dos sin marido. Y yo trato de arreglar todo esto, trato de poner un poco de orden cuando estoy tramitando mi segundo divorcio. Cuando tengo una hija que ya pronto va a ser una mujer, y yo no supe ser un buen padre para ella. Mira, vos si mi mamá te quiere, ¿no? Sí, por favor. Sí, realmente la que ayúdame en todo esto, no, no mereces eso, ¿no?